Diga conmigo, Él nos renueva. Como el águila. Como el águila. El hermano Puerta. Tiene 83 años, ya va para 84. Corre, brinca, monta bicicleta. Hace muchachos, son 17 muchachos. Y los que faltan. Y mi Olfa dice. Y los que faltan. Y los que faltan, dice mi Olfa. Son 17 muchachos. Y los que faltan. Y los que faltan, dice mi Olfa. Hermano, no todo el mundo ve visiones. Porque Dios no le da cacho a burro. Imagínese lo peligroso que sería un burro con cacho. No juegue. Por detrás, y las patadas. Y por delante, las cornadas. No, demasiado peligroso el burro con cacho. ¿Cómo se vería un burro con cacho, mi Juan? Papá, eso sería una amenaza, Dios mío. Primero se ve feo. Y segundo, imagínese, por delante levanta y por detrás una patada. Dios mío. Dios sabe lo que hace. Dios no le da cacho a burro porque sería muy peligroso el burro con cacho. Pero el Señor a cada uno le da su estrategia. A cada uno le da, mis amados hermanos, para que lleve adelante la obra de Dios. A Moisés le dio una vara y con esa vara Moisés hacía prodigio. Milagro, maravilla, sanidades. Cada vez que Moisés movía la vara, caían piojos, salían ranas de las aguas se convertían en sangre, murieron los primogénitos, úlceras malignas, tinieblas cubrieron toda la tierra de Egipto. Esa vara de Moisés era una vara milagrosa. Dios estaba con esa vara. Amén. Apareció el profeta Elías, que no tenía vara. Lo que tenía era su manto viejo. Y cuando le tocó cruzar el Jordán, él andaba con un muchachito. Y ese muchachito quería ser como el profeta Elías. Y el profeta Elías tenía ese ayudante que se llamaba Eliseo. Ya cuando Dios se iba a llevar a Elías, le dijo al muchachito, quédate aquí que yo voy para Betel. Y el muchachito era ambicioso, así como los peruanos. El muchachito dijo, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Hermano, el muchachito iba como una garrapata, pegado de aquel profeta de Dios, profeta Elías. Elías le dijo, quédate aquí, hijo, que yo voy para Betel. Y el muchachito le dijo, vive Jehová y vive tu alma, profeta, que no me quedaré, me voy contigo, profeta. Hermano, ese muchacho quería la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición en esta noche? Amén, que Dios les bendiga. Amén, que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Está bien bueno el sonido, me provoca gritar. ¡Hombre! Gloria, hermano, el profeta no sabía cómo quitarse ese muchacho del lado. Porque Dios le dijo, hoy te voy a llevar a la patria celestial, Elías. Ya tu tiempo se acabó. Es que hoy te vas y te vas. Hoy te vas conmigo. Y le dijo al muchachito, quédate aquí, que yo voy para el Jordán. Y el muchachito le dijo, vive Jehová que no te dejaré. Donde quiera que vayas, estaré allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y el profeta le dijo, ya que tú no me quieres dejar, ¿Qué quieres que te dé? Profeta, yo quiero que usted me dé, profeta, el doble de lo que Dios le ha entregado a usted, mi profeta.
Digan conmigo, el profeta le dijo. El profeta le dijo. Cosa grande. Cosa grande. Me has pedido. Me has pedido. Porque lo que Dios me ha dado. Porque lo que Dios me ha dado. Es algo muy grande. Es algo muy grande. Y tú quieres el doble. Y tú quieres el doble. Sí, profeta. Yo quiero el doble de lo que Dios le ha entregado a usted, mi profeta. Diga conmigo, el profeta le dijo. El profeta le dijo. Si tú me ves. Si tú me ves. Cuando yo sea. Cuando yo sea. Levantado al cielo. Levantado al cielo. Recibirás. Recibirás. El doble. El doble. De la bendición. De la bendición. Del poder. Del poder. Que Dios me ha dado. Que Dios me ha dado. Si tú me si tú me ves cuando yo me vaya, cuando yo me vaya. Ay, hermanitos, de ahí en adelante ese muchacho, si había sido una garrapata, ahora se convirtió en un piojo. Ese muchacho, donde iba el profeta, el muchacho lo andaba hueliendo. Ese muchacho andaba atrás. Si iba para el monte a hacer una necesaria, allá iba el hombre. El muchacho se escondía entre el monte. No vaya a hacer cosa que se agache de mentira y pegue un brinco y salte para el cielo. Y yo me quedo como el que monta un burro en pelo. Sin silla, me quedo sin nada. Ese muchacho estaba, era, mire, no dormía de noche. Pendiente del varón de Dios. Qué bueno cuando los jóvenes desean el poder de Dios, la bendición. ¡Aleluya! De Dios. ¡Amén! Recibir la unción de Dios. ¡Y amén! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Juventud! ¡Y amén! ¡Amén, amén! La Biblia dice que Dios bendice al varón de deseo. El varón que desea cosas grandes de Dios las va a recibir en esta noche. ¡Amén! En esta noche, en esta noche, en esta noche, en esta noche, en esta noche. Porque para eso me ha traído, amén, el Señor. Amén, amén. No vengo a pasear. Vengo a entregarle ese poder glorioso que Dios me ha dado. Gloria para que ustedes sigan adelante. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Dígame! ¡Dígame! Hermano, el muchachito se acostumbró a andar pegadito, pegadito del varón de Dios. Pero de repente venían unos carros de fuego, eran unos carros de candela, y esos carros venían echando, así como estos carritos que vimos aquí, hermano, mire, esos carros echaban candela por los lados, eso parecían unos relámpagos mayores. Y cuando el muchachito vio que el carro venía, el muchachito no se dio cuenta. Estaba tan pendiente del carro que se olvidó del profeta. Se olvidó del profeta. Estaba tan pendiente del carro que se olvidó del profeta. Que se olvidó del profeta. Y cuando estaba, y ese carro que viene, y viene el carro, y cuando el muchachito dejó de mirar al profeta por estar mirando el pedazo de carro, y de repente el muchachito pegó un brinco para allá, y detrás del carro venía un torbellino. Aleluya. Era como esos remolinos que levantan de todo, hasta las casas se las llevan los remolinos. Pueden llevarse una vaca, un burro, una gente, cualquier cosa. La motocicleta, mire, eso se lleva cualquier cosa. Y cuando ese remolino agarró al profeta Elías, empezó el profeta Elías a dar vueltas dentro del remolino. Y se lo llevó, y se lo llevó, y se lo llevó. Y cuando el muchachito buscó al profeta, allá va, en el remolino. Estoy bien. Ay, hermano, empezó ese muchachito a lamentarse porque se le fue el profeta, y ahora allá va el profeta. ¿Cómo crees tú que decía el profeta, hermano Isidro? Te vi, padre mío, te vi, carros de Israel y su gente de a caballos. Te estoy viendo, profeta, te estoy viendo. Profeta, te estoy viendo.
tú dijiste que si yo te veía cuando te fuera, me ibas a dar el doble. Profeta, te estoy... ¿Cómo crees tú que decía mi Juan? Allá vas, Padre mío, allá vas, profeta de Dios. Me dijiste que si te veía, me ibas a dar el doble de lo que tú tienes. Allá vas, profeta, te estoy viendo, profeta. Te estoy viendo, profeta, te estoy viendo. Diga conmigo, Dios. Dios cumple su palabra. Cumple su palabra. La Biblia dice. La Biblia dice. Según habéis hablado. Según habéis hablado. Habéis oído. Habéis oído. Así haré yo. Así haré yo. Con vosotros. Con vosotros. Según hablamos. Según hablamos. Así sucede. Así sucede. Hay gente que echan a perder el día. Porque siempre viven hablando en negativo. Hoy va a llover. Hoy no voy a vender nada. Hoy no voy a sacar la mercancía porque hoy va a llover. Yo no voy para el culto hoy porque me parece que va a llover. Va a llover. No voy a ir para allá, para el campo, para la chacra, porque me parece que va a llovizna. Me parece que va a llover. Y hay gente, amados hermanos, que maldicen a la familia. Le dicen a los hijos, no vas a servir para nada. Tú lo que eres, un aparato. Me provoca darte una patada en el esqueleto y desbaratarte el huesero. No, no le digas así. Tú no vas a servir para nada, mamarracho. No le digas así. Usted tiene que bendecir a sus hijos. ¡Bendígalo! Amén. ¡Bendígalo! Amén. Marido, bendigan a sus espositas. Dígale, qué linda estás, mi cielo. Hoy estás más bella que cuando te conocí. Qué linda. Yo todos los días le hago una cartica de amor a mi Olfa. Todos los días le hago una cartica de amor a mi Olfa. Te amo, mi Olfa. Tus hijos y yo te amamos, mi Olfa. Yo trato a mi Olfa como si fuera una reina, para que no se me marchite, para que no se me debarate, para que siempre esté bien bonita. Porque una palabra bonita a las flores, a los frutales, hace que las cosechas sean mejores. Háblele a las plantas, háblele a las plantas, háblele al jardín, háblele a las flores, háblele a su moto, háblele a su carro, háblele a su negocio, háblele a su congregación, hable siempre positivamente. Amén, amén. Porque el Señor ha dicho en su palabra, diga conmigo. Según habéis hablado a mis oídos. Según habéis hablado a mis oídos. Así haré yo. Así haré yo. Con vosotros. Con vosotros. Esto fue, mis amados hermanos, porque cuando iban por el desierto, mis hermanos hebreos, ellos murmuraban contra el siervo del Señor. Ellos murmuraban contra Moisés. Ellos le decían, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos muramos en el desierto? Nosotros y nuestros hijos y nuestras mujeres nos vamos a morir en el desierto, Moisés. Y Jehová le dijo a Moisés, así, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ustedes dijeron que se van a morir en el desierto y que se van a morir ustedes y sus mujeres y sus hijos. Pues entonces se van a morir. Y así pasó. Diga conmigo. 2 millones de personas. 2 millones de personas. De 20 años hacia arriba. De 20 años hacia arriba. Murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra Moisés. El siervo de Dios. El siervo de Dios. Y murieron. Y murieron. En el camino. En el camino. Allí quedaron sus cuerpos. Allí quedaron sus cuerpos. Tendidos. Tendidos. En el desierto. En el desierto. Se los comieron los gusanos. Se los comieron las moscas. Los gallinazos se los comieron, las aves de rapiña se los comieron, los lobos, los perros se los comieron, porque ellos hablaron negativamente. Ellos dijeron, nos ha sacado para morirnos en el desierto, nos vamos a morir nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos. Y el Señor dijo, así como ustedes dijeron,
así les va a suceder, porque yo he escrito en mi palabra, anoten ese versículo los predicadores, número 14:28. Número es un libro de la Biblia. Número 14:28. Anótelo, que eso es importantísimo para que usted nunca hable negativamente, nunca le hable a su negocio negativamente. Estoy quebrado, no tengo nada. Yo creo que voy para atrás como el cangrejo. Voy para atrás como el cangrejo. No, no, no. Usted no hable de que va para atrás. Diga, yo voy de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dios me lleva de gloria en gloria. Diga conmigo, hablemos. Hablemos positivamente. Positivamente. Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Para que seamos prosperados. Para que seamos prosperados. Para que Dios se agrade de nosotros. Para que Dios se agrade de nosotros. Como decía el muchachito cuando vio que el profeta iba en el remolino y cada vez se veía más chiquito, más chiquito, más chiquito. Te vi, profeta, te vi. Estoy bien. Te vi, padre mío, te vi. Tú dijiste que me iba, si te veía, me iba a dar la doble porción. Te vi, padre mío. Levanten el dedito, diga, te estoy viendo. Te estoy viendo. Hermano Puerta. Te estoy viendo. Apunten al hermano Puerta. El hermano Puerta no está para arriba, el hermano Puerta está aquí. Diga conmigo, te estoy viendo. Te estoy viendo. Varón de Dios. Tú dijiste. Que viniste a Piura. Después de 37 años. Que Dios te trajo. Tú nos dijiste. En el saludo. Que hoy has venido. Que te ha traído el Señor. Para darnos a nosotros. De ese espíritu. Que Dios te ha dado. Del poder. Que Dios te ha entregado. Piura quiere. La bendición de Dios. Te estamos viendo. Varón de Dios. Nosotros queremos. El doble. De lo que Dios te ha dado. De lo que Dios te ha dado. Y no nos vamos de aquí. Sin ese poder. Porque tú lo dijiste. Y la Biblia dice. Según habéis hablado a mis oídos. Así haré yo. Con vosotros. No nos defraudes. Tú hablaste. Por el Espíritu de Dios. Que esta noche. Nos vas a entregar. Esa bendición. Que Dios te ha dado. Varón de Dios. Piura cree. A la palabra. De los siervos de Dios. Porque ustedes no mienten. No pueden mentir. Porque la mentira. Es del diablo. Satanás. Es el padre de mentiras. Usted no puede mentir. Usted dijo. Que nos trae el poder. La bendición de Dios. Para sanar a los enfermos, echar fuera los demonios. En el nombre de Jesús. Nosotros queremos. Digan conmigo. Nosotros queremos. Ese poder. Bueno, los que están hablando lo van a recibir. Amén. Los que están hablando lo van a recibir. Porque Dios no miente. Hermano, cuando ya se veía chiquitico como una cucaracha, hermano, de repente
soltó el manto. Aleluya. Y ese manto venía flameando. El saco viejo del profeta Elías no tenía mujer, no tenía quien le elevara el saco viejo. Ese saco viejo hedía a mono. Pero cuando el muchachito vio que venía bajando el manto, ese muchachito, mis amados hermanos, mire, ese sí que se alegró, porque él había visto que Elías hacía milagros con el manto. Se paró en la orilla del río. ¿Qué pasó? Hermana Kenia, ¿qué pasó cuando él se paró en la orilla del río con el manto en la mano? ¿Qué pasó? Le lanzó el trapazo al río y eso se abrió el río. La unción que tenía. El río se abrió con un trapazo del manto del profeta Elías. Eliseo pensó, digo, me mandó el manto, ahí está el poder. Seguro que el poder está en el manto, pero yo quiero decirles que el poder no está en el trapo. El poder no está en la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero la sombra no tiene poder. Con los pañuelos de Pablo, mandaban los pañuelos de Pablo y se sanaban los enfermos. Con la vara de Moisés se abrió el Mar Rojo. Digan conmigo, no es la vara. No es la vara. No es el manto. No es el manto. No es la sombra de Pedro. No es la sombra de Pedro. No son los pañuelos de Pablo. No son los pañuelos de Pablo. El poder de Dios. El poder de Dios. Está. En nuestra boca. En nuestra boca. Según tú hablas, así sucede. Según tú hablas, así sucede. Según tú hablas, así sucede. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Diga conmigo, el poder no está en el manto. El poder no está en el manto. Eliseo agarró ese trapo viejo y se vino de regreso y llegó a la orilla del río Jordán y le dio vuelta en el aire a ese trapo viejo y le zumbó un solo trapazo al río. Pero el río, como si no le hubieran dado el trapazo. No pasó nada. Porque el poder no está en las ropas del profeta Elías. El poder no está en las ropas del hermano Puerta. Usted puede agarrar los pantalones de Puerta y se pone las medias y los calzoncillos y se pone la camisa y se pone la camiseta y usted se pone todo lo que tiene Puerta, pero si usted no le cree a Dios y si usted no habla positivamente, aunque tenga las ropas de Puerta y los zapatos de Puerta y usted imite la voz de Puerta, el diablo se va a reír de usted y le va a sacar la lengua. Porque el poder no está en la ropa. El poder no está en el mando. El poder no está en la vara. El poder está en la boca de nosotros. Amén. En la boca de nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Él le mandó ese gran trapazo y ¡guácata! Y el río, mis amados hermanos, siguió corriendo como si no había pasado nada. Entonces, él levantó la mirada hacia el cielo. ¿Cómo dijo él, hermano? ¿Cómo dijo? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Ahora se acordó, no del trapo ni de Elías, sino del Dios de Elías. ¡Amén! Y cuando él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Allí. Las aguas de arriba se detuvieron. Se hizo un cerro de agua. Y las aguas de abajo corrieron y se secó el meandro del río. El meandro es el camino por donde corren los ríos. Eso se llama meandro. Meandro. Hermano, cuando él vio que al invocar al Dios de Elías sucedió el milagro, de ahí en adelante Eliseo se convirtió en doble porción. ¡Aleluya! Del profeta Elías. Ahora habla positivamente. Amén. Ahora usa el nombre de Jehová. Amén. Donde quieras que va. Gloria. Invoca el poder de Dios. Gloria. Bendito a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y se cumplió
el deseo de aquel joven. De ahí en adelante, mis amados hermanos, donde quiera que iba, ya no estaba invocando a los muertos. Nosotros los creyentes no invocamos a los muertos. Él no llegaba allá. Ánimas benditas que están en el purgatorio. ¿Qué es eso? Las ánimas benditas no están en ningún purgatorio. Purgatorio es el rincón donde se echa la perra y deja las pulgas. El purgatorio en la Biblia no existe. Existe el cielo y amén, existe el amén, infierno. Amén. Bendito sea Dios. Diga conmigo, y usted decide. Y usted decide. ¿Dónde pasará? ¿Dónde pasará? La eternidad. La eternidad. O arriba en el cielo. O arriba en el cielo. O abajo. O abajo. En el infierno. En el infierno. Usted decide. Usted decide. ¿Dónde pasará? ¿Dónde pasará? La eternidad. La eternidad. Diga conmigo, yo soy peruano. Yo soy peruano. Yo quiero pasar. Yo quiero pasar. La eternidad. La eternidad. En la patria celestial. En la patria celestial. Donde vive Jesucristo. Donde vive Jesucristo. Donde viven los ángeles. Donde viven los ángeles. Donde vive Papá Dios. Donde vive Papá Dios. Donde están los redimidos. Donde están los redimidos. Yo quiero estar. Yo quiero estar. Con los santos. Con los santos. En la patria celestial. En la patria celestial. ¿Cuántos quieren estar en la patria celestial? ¡Amén! Toda la gloria sea para el Señor. ¡Que le bendiga! ¡Amén!